Muy buenas amigos, amigos, aquí estamos en mi canal de Hello Life. Y vamos a ver aquí cómo nos va hoy en el Creative Destruction, en este Fortnite Android. Vamos a tope, ¿vale? Ya estamos en nivel 20 y necesitamos ir subiendo para ir subiendo a nivel oro, ¿vale? Vale, pero bueno, en cada... Claro, es lo que pasa, ¿no? Que... Ah, mi compañero se llama Chantel. Ojo. Es lo que pasa, que si jugamos individual, o jugamos a dobles, o jugamos en squad, o en equipo de 5, ¿vale? Cada vez que jugamos, vamos subiendo de niveles. Y ahí, no, ahí a lo mejor en individual, pues estamos en bronce o estamos en plata. Para subir nivel oro, deberías solo jugar a un tipo, a un modo de juego, ¿no? De... individual o dúo, ¿vale? Para subir rápido en esa modalidad a oro. Pero bueno, estamos jugando en individual, en dobles, en squad, como ya digo. Y vamos dando puntos a cada forma de juego. Y vamos allá, loco, vamos allá. Vamos aquí con nuestro compañero Chanter. Ahí, vale, vale. Quiere ir al otro lado, vamos allá. Quiere ir allá, ¿no? A Desorti Aéreo, creo que es. Pues vamos allá. Vale, vamos a caer. Tengo la voz en la mierda, tío. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta partida maravillosa. Por cierto, si abrís el paracaídas y le dais luego a la F, ¿vale? Os sale un turbo, ¿vale? Le dais a la F otra vez y sale un turbo del paracaídas, que hace que bajéis rápido, ¿vale? Y está bastante guay, la verdad. Está bastante chulo eso, ¿vale? Luego ya llega a una altura que ya no te deja, ¿no? Poner lo que es el turbo. Pero bueno, vamos allá, loco, a ver cómo nos va en esta aventura con nuestro compañero Chantel. Chantel, el loco. Chantel, el loco. Vamos a ver si encontramos arma primero, ¿vale? Vale, tengo escopeta. Vale. Vamos a coger ya aquí cartuchos. Vale, me he dejado abajo un botiquín, pero bueno, no pasa nada. Porque quiero coger las armas. Vale, oh, escudo, loco. Genial, el escudo. Está todo guapo, tío. Vale, está muy guapo. Sí, me cojo todas las escopetas, pero es por si acaso sube alguien, ¿vale? Que no le haya dejado yo una escopeta y me mate con la escopeta que yo he dejado, ¿vale? Pues parecería tonto, ¿no? Hacer esto. Pero bueno, vamos a salir de aquí. Vale, que dejes tu escopeta para que luego otro tío te mate. ¡Eh! ¡Es loco que me disparan, tío! Vale, cuidado. ¿Dónde está? Vale, ya lo he visto. Está allí, vale. Te tengo. Vale, me ha dejado fuera de combate. Al loco este, le... Al locatis. El locatis. Loco. ¿Qué dices, loco? Me está disparando, tío. ¿Qué dices? ¿Con qué me dispara, tío? Vale, otro muerto, loco. Vale, ya tenemos ahí dos bajitas. Nada más comenzar, ¿vale? Genial. Maravilloso. Y fantástico. Dos bajas nada más comenzar, ¿vale? Esto es ya, vamos. Vamos aquí. Me gustaría, pues eso, ¿no? Subir a nivel oro. Y estas cosas, ¿no? Que siempre pues molan, ¿no? Un pavo. Este ha venido al oído de los disparos, tío. Míralo. Me voy por ahí. Me disparan dos, tío. ¿Qué dices? Vale, 24 le he quitado. Aquí hay un pavo, ¿eh? ¿Dónde está? Detrás. ¡Hostias! ¿Pero cuánta gente hay aquí, loco? ¿Qué haces ahí? Detrás de la valla, ¿eh? Oye, que no te he visto, ¿qué, tío? Vale, cuidado. ¡Hala, loco! ¿Qué dices, loco? Espérate. Me dispara con una escala o algo, ¿no? Tengo a otro a la derecha, ¿sabes? Flipas. Tengo otro a la derecha, tío. ¡Oh! ¡Headshot! Vale, aquí tengo otro pavo. Vale, nos ponemos aquí un poquito de paredes. No tengo balas ahí a tope, pero... ¡Vamos!
¡Vamos! Con la pistola pesada, loco. ¡Qué bueno, loco! Oye, ¡vamos! ¡Cuatro bajas, loco! Nada más comenzar, tío. O sea, aquí la gente me tenía... Esto quedan dos equipos. Dos equipos y los he deventado a los dos, tío. Me he cargado a cuatro jugadores yo solo, tío. ¡Qué máquina, tío! Venga. Esto no lo hago todos los días. O sea, no os creáis que esto es... viva la pepa, ¿sabes? Viva la pepa, pero bueno. Ya sabéis que... a partir del nivel... Bueno, en individual estoy en nivel 1, tío. Ahora que pienso. Pero bueno, cuando ya vas subiendo de niveles, te salen jugadores bastante buenos. O sea que... ahora mismo, pues... seguramente, pues habrá gente que sea más novata que otra. Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Individual, pues es lo que pasa. No había jugado mucho. Ah, no, que... bueno, individual. Estoy en dúo. Ahí viene mi compañero. Ahora vienes, ¿no? Ahora, loco. Mira, tengo una cajita para ti. Venga. Vale, cogemos esta AVP. Es que, colega, me has dejado solo y he tenido que matar a cuatro tíos yo solo, loco. Yo solo, loco. Vale, aquí tenemos el cheto del juego. La UCI. La UCI es la cheto. O sea, el arma cheto del juego. ¿Vale? Os lo puedo demostrar en esta partida mismo, ¿vale? En esta partida mismo, ¿vale? Os puedo demostrar que este arma es un cheto, ¿vale? Está rota. O sea, a ver, no es que quite muchísima vida, pero como dispara tantas balas y tanto. O sea, es una bestia de... ¿A quién dispara el loco este? ¡Loco! ¿A quién disparas? ¡Oye! ¿Que a quién disparas, loco? Sí, tú. Ven, sígueme. ¡Ay! ¡Sígueme conmigo! Vamos a hacer palmitas. Palmas. ¿Eh? ¿Le va a ser tan difícil, no? Toma. Chaval. Qué maquinón. Aquí ya habéis visto que dispara tantas balas, tío, que al adversario no le da tiempo a reaccionar. O sea, es que no le da tiempo. O sea, es que lo mata sí o sí, loco. Sí o sí. Vale. Bueno, chicos, vamos juntos hacia arriba si quieres. Tengo una cabaña ahí con una Play 5. Sí, la Play 5, la tengo en la Play 5. Y una pantalla de 68 pulgadas. Vamos, compañero. ¿Será compañero o será compañera? No lo sé. Vamos por aquí, compañero. Vale, 5 bajas, colega. 5 bajas, está bien. Queda mucha gente todavía, o sea, no nos engañemos. Queda muchísima gente. ¿Quieres este cofre para ti? Pues para ti. Dentro tengo un regalo para ti solo. Para ti solo, Vale, o sea, aquí. ¿Cómo está el mundo? Está bien, ¿no? Está bien, una maravilla. ¡Oh! Una caca tengo aquí. Pues cogemos la caca. Venga. Vamos a coger la caca. Porque como tengo la escopeta esta de... a tope power, pues me gusta más. Vale, tengo 109 balas en la UCI, ¿vale? Bueno, chaval, que no veía una caca. Vale, cuidado. Vamos por aquí. Hay que moverse mucho siempre. Vale, veo un pavo allí enfrente. Que seguramente luego nos venga hacia nosotros. O sea, va a estar algo... hay que tener cuidado con ese jugador. Porque luego nos vendrá. Nos puede pillar la espalda, tío. No nos molaría nada, ¿verdad? Vale. Oye, Chanter. Ese nombre es nombre de como de colonia. Chantel, échate un poco de Chantel y olvidarás a Gloria. No te llamarás Gloria, ¿verdad, Chantel? ¿Qué dice? Vale, la zona, ¿no? La zona. Y drops también, que vale, caen drops por ahí. ¡Qué susto me has pegado, Chantel! Creía que eras un loco rabioso. Vale, seguimos adelante, loco.
Venga, seguimos adelante. Comandante, 57 personas, 55. Vale, van muriendo. 5 bajas, no está mal. Para lo que es comenzar. Vale, esto está bastante guay. Vale, veo un poco por allí, loco. Guau, 49. 49. Vale, cuidado. Se está curando, no sé para qué. Le he quitado de... Vale, le he quitado de eso también. Sí, sí, tú... Ahora, muerto. Tú vas cogiendo escudillitos. Tú, en vez de cubrirte con paredes o algo, no, no. El tío ahí curándose y que me... Bueno, chaval. ¡Wow! Cuidado, cuidado que este... Me quería hacer competencia, loco. Me quería hacer competencia, tío. Ha saltado muy bien, tío. Ha saltado muy bien. Pero, vale, hay un drop ahí, ¿vale? Ha saltado muy bien, pero bueno, creo que le metí un headshot. Que lo he tirado ahí, ¿sabes? A tope. Cuidado, cuidado, un pavo allí. Me disparan, tío. Y mi compañero, o sea, mi compañero no disparan, para mí sí. Vale, lo he tumbado. O sea, está mi... ¿Qué me disparas? ¿Con un francotirador? ¿Con un sniper o algo? Vale, ha muerto de atrás. Ahí está. De arriba abajo y ya sabéis. Con lo de arriba abajo y lo que te cuelga. Bueno, vamos allá. A ver. Habéis visto que he saltado, le he disparado. Es que la Uzi está muy chetada, tío. Está muy chetada. Dispara tantas balas. O sea, he podido hacer una ráfaga a la cabeza por todo el cuerpo, ¿vale? O sea, desde... Vale, hay escudo ahí. O sea, desde la cabeza hasta los pies le he dado balas por, o sea, por todos lados, ¿vale? O sea, le he hecho un daño increíble. Y un mogollón de balas. ¿Qué haces? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que tiene flacoteador. Ojo, ojo. ¡Vamos! Es que claro, la Uzi puedo meterle más de 70 balas, creo que he visto, tío. O sea, imaginaos la de balas que dispara o sea, que dispara la Uzi. O sea, es increíble. O sea, puedo... Ahora mismo tengo un cargador de 80 balas y salen a ráfagas ahí, o sea, que al otro no le deja de accionar. Te dispara, sí, te dispara, pero si falla, pues claro, tú le vas dando ahí, pa, 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 pa. Y es que lo revientas, tío. Lo revientas, tío. O sea, yo a veces he jugado partidas y yo llevando escopeta o llevando la SCAR, la caca, ¿no? El AK. Y el pavo, tío, con la Uzi me ha reventado. Que yo he dicho, ¿cómo puede ser, tío? O sea, ¿cómo puede ser? Y al final te das cuenta que la Uzi está chetada, tío. O sea, es que es el arma que todo el mundo lleva ahora mismo en enfrentamientos cara a cara. Luego ya, evidentemente, te pones... Vale, le he metido unos copes de esto, ¿vale? Vale. Evidentemente, luego me pongo la SCAR, luego me pongo tal, ¿vale? Que hace más daño, cosas de estas, pero joder. Es que la Uzi revienta, tío. O sea, es que al que pille por delante lo hace polvo, tío. Bueno, llevo 10 bajas con la tontería, no me había dado cuenta, pero sí, llevo 10 bajas. ¿Disparan? ¿A dónde? Ha sido mi compañero, ¿verdad? O ha sido de arriba, tío. No sé. Qué raro, tío. O sea, mi compañero está a la derecha y es como si hubieran disparado de arriba, tío. No entiendo nada. Nothing. A ver, ¿qué hay aquí, tío? Vamos a coger esto. Vale. 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 Pues nada. Vale. Pues por aquí, loco. Hombre, podríamos hacer también. Ya que me he dado cuenta ahora mismo que no llevo botiquines ni nada para curarme. Esto podría ser un challenger de. Pues no sé. De... No sé si lo haré toda la partida. No sé si me llegará, ¿vale? Porque a lo mejor hay un momento
que es que no puedes hacer otra cosa. Pero a lo mejor sería un challenger de jugar toda la partida sin curarme, ¿vale? Y yo qué sé, matarlo el máximo posible o incluso ganar la partida sin curarnos, ¿vale? O sea, sería bastante épico, ¿no? Sería bastante épico, tío. Sería bastante épico hacer una especie de... ¡Opa! ¡Gangstar! Loco. Ay, wow. Solo podría usar escudos. O sea, ¿vale? Lo que he usado, los escudos. Creo que no me he curado en ninguna... O sea, en toda la partida, ¿no? No me he curado, creo que no. No recuerdo, no recuerdo bien, pero creo que no me he curado todavía. O sea que... El challenge se podría hacer, ¿vale? O sea, de... O sea, o el reto, ¿no? De llegar hasta el final... Hasta donde lleguemos sin curarnos. Solo puede utilizar escudos, ¿vale? Solo escudos. Y sería la leche. No sé si voy a poder hacerlo, porque realmente a lo mejor llega un punto de la partida que me veo obligado a usar algún botiquín o algo. Pero no, vamos a intentarlo, ¿vale? Por lo menos. Estaría bastante guapo, tío. Ojo, dispara a mi compañero, loco. Ojo. Llego yo, no se lo espera. Llego yo, no se lo espera. Llego yo. Para mí. ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, compañero! ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado, colega? ¿Te has desbalado o algo? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? Vamos adelante. Movíamos 11 bajas. Como veis, no llevo ni botiquines, ni vendas, ni nada. Estaría guapo hacer toda la partida sin curarnos. Un reto, ¿no? Un challenger. Joder, chaval. Es que no tengo voz. Tengo la garganta hecha una caca. ¿Que lo podemos hacer? Pues no lo sé, tío. No lo sé, tío. ¿Vale? No lo sé, pero estaría guapo hacer el reto de jugar toda la partida sin curarnos, tío. Solo con escudos. Y ya está, tío. Solo con escudos. Estaría muy, muy guapo, tío. ¿Vale? O sea, un reto ahí. Vale. Vale, tengo... Bueno, no he pillado balas, tío. De Uzi, loco. 74 balas. No son muchas, tío. No son muchas, loco. No son muchas. Pero bueno. Vale, veo... Creo que he visto una plataforma a mí... Aquí. Ahí. He visto una plataforma. He visto una plataforma de color oro. Vale. Creo que es la máxima, ¿no? La máxima... Esa plataforma que de un tiro no la rompes, creo. Vale, pues vamos a esperar. Aquí, vigilando. Además, estamos cubiertos porque estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí cubiertos. Rocas, con la valla. Con cajas. O sea, está bastante guay el sitio, ¿vale? Para cubrirnos. Vale, ya había un pavo ahí, ¿vale? Se están disparando, ¿vale? Se están disparando, ¿vale? A ver si vienen para... Mi compañero creo que ha disparado, lo cual... Le ha revelado la posición. Vale, pero a nosotros no creo que nos haya visto. Oh, ¿hay otro? Se está disparando con otro, ¿no? Creo. Vale, pues quedan 5, loco. Vale, es mi compañero. Es mi compañero, tío. Vale, cuidado. Vale, cuidado. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Tú, qué flan! ¡La que le ha metido, loco! ¿Qué dices? Muy bien, compañero. O compañera. Es que no sé si eres chico o chica. Chanter. Si eres chica, eres, vamos, la mejor. La más guapa. La que... Con la que mejor he jugado en el juego. Fantástico, me encanta. Porque ya sabéis que aquí cada vez hay mejores jugadoras, ¿vale? O sea, cada vez hay más. ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¿Escondido? Cada vez. Mierda. Mira, sin bala. Buah. Creo que le he reventado bastante, ¿eh? A mí me ha quitado escudo, pero creo que se estaba curando. Buah, pues te he quitado, ¿eh? Te he quitado. Mierda. Ahí le podía haber matado ya, tío. Me he quedado sin bala, loco. Vale, pues con la escopeta. Hacemos la de la escopeta. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Mierda! Vale. ¡Headshot! ¡Wow! ¡Qué headshot, chaval! ¡Y ganamos!
Reto superado. Ganar la partida sin curación. Impresionante. Ganamos la partida. ¡Qué gesto le he metido! ¡Qué gesto, por favor! Esto se merece un buen like. Chanter, no sé si es chica. Pues, oye, has estado fantástica. Has hecho una muy buena partida. Muchas gracias, es increíble. Ha jugado muy bien, la verdad. Y se ha cargado, pues, a todos los que yo no he visto. Y además, el gesto que le ha metido con el sniper, o sea, ha sido increíble. Encantado de conocerte, haber jugado contigo. Muchas gracias, ya sabes que en los juegos cada vez hay mejores jugadoras. Y la verdad que está muy guay, la verdad. Bueno, aquí acabamos esta partida. Espero os haya gustado el reto superado de ganar o de llegar hasta el final, hasta donde hemos llegado sin curación, solo con escudos. Espero os haya gustado, saludos a todos, nos vemos. Hasta luego, amigos.